Entonces, como tú puedes mirar mis ojos, ¿cierto? Bueno. ¿Estoy muy lejos? Bueno. Entonces, mira mis ojos. Yo intento mirarte. ¿Cierto? ¿Pero si sí lo estás viendo? Sí, te estoy viendo. Bueno. Entra en mis ojos. No importa qué ves o qué sientes, pero entra en mis ojos. Y la medida en que tú entras en mis ojos, todo tu cuerpo empieza a relajarse y empiezas a sentirte bien. Y es como entrar a un universo. Vas a entrar a un templo. Mírame fijamente y al contar de 1 a 3 vas a empezar a tener fatiga visual. Fatiga visual es que los ojos se ponen muy pesados, tan pesados que se van pegando. Yo también te estoy mirando y empiezas a entrar en mi templo. Te sientes muy bien, ningún ruido te hará sentir pues incómoda o te hará desconcentrar. Por el contrario, todos los sonidos se alían contigo. Entras, entra, te sientes muy bien, muy cómoda. Y en este momento entramos y tú ves un lugar entre oscuro y claro. Y vas a escoger la parte clara, donde allí es muy agradable. Y allí encuentras un bosque, flores gigantes, pero con mucho color. Tus ojos son más pesados y entras a una flor. Y la flor te causa un descanso muy profundo y mucha comodidad. Acomódate en esa flor y empiezas a sentir un sueño profundo. Pero me escuchas y los ojos se van pegando, se pegan, uno, se atraen, dos, tres, muy pegados. Pero te sientes en una calma y en una paz extraordinaria, porque vas a explorar desde un universo, desde un templo, también tu universo. Porque los universos todos son uno. Y eso quiere decir que tú estás en tu universo. Siente la flor, el aroma, la paz y el mismo amor que hay en este ambiente, en este templo. Respira profundo. Siente el aroma del amor, el aroma de tu paz, el aroma de tu bienestar. También te encuentras que tú te compenetras con la flor y te conviertes en parte de la flor y sientes que eres savia de la misma flor, sabiduría, paz y mucho bienestar. Y la flor te abraza
porque eres parte de la flor. Y la flor es el símbolo de un amor trascendental, un amor extraordinario que te impregnas y sientes y suspiras. Suspira. Suspira varias veces y queda grabado en ti esa información de ese amor trascendental. Suspira. Eso. Siente cómo cada célula te llena de ese cariño que tanto la niña ha necesitado, que tanto la niña ha anhelado. Y te das cuenta que ese amor no es de este mundo. Es un amor sutil. Es un amor sencillo. Es un amor sin esa llamada propiedad. Y es un amor que tú estás recuperando. Y empieza a pasar tu historia. Esa niña que viene a este mundo con toda esa inocencia y con todo ese cariño y con todo eso bonito que caracteriza a un niño puro. Y vamos con la savia, como tú eres la savia, donde tienes todos tus archivos. Pues vamos a buscar esos archivos de tu alma, de la niña. Y vamos retrocediendo. Tienes 30 años, 26 años, 20 años, 15, 14, 9 años, 7, 6, 5, 4. Y vas con todo ese amor a conocer tu historia. 3, 2, 1. Estás en el vientre de tu mami. Siente a tu mami. Cuéntame qué percepción tienes ahí en ese primer hogar, en esta existencia. ¿Frío? Háblame más duro. ¿Hace frío? ¿Hace mucho frío? Sí.